Hola a todos, buenas noches. Ya nos encontramos transmitiendo en el canal de YouTube. Le voy a pedir al arquitecto Manuel Trigo si puede prender su cámara, por favor. Hola. Bueno, ya nos encontramos en vivo transmitiendo. Antes que nada, quiero agradecer a los que se conectaron a través del link y bueno, que nos estén viendo a través del canal. Buenas noches a todos. Les agradecemos su asistencia y su interés en este tema. A nombre de nuestra presidenta, la doctora Stephanie Salgado, les damos las gracias en este ciclo de conferencias del décimo aniversario del Colegio de Urbanistas. Estamos compartiendo diferentes temas que abordan el arte de hacer ciudad y el día de hoy nos corresponde el tema, el arte de la arquitectura y los espacios urbanos con la calidad de vida. ¿Y qué mejor que hacerlo con un especialista en arquitectura que está inmiscuido en estos temas del urbanismo y que pues tiene gran interés en hacernos del conocimiento que él tiene y de esta relación e importancia entre las profesiones? Bueno, me voy a permitir leer la semblanza del arquitecto José Manuel Trigos López. Él es arquitecto egresado de la Universidad del Valle de Puebla en 2014, con reconocimiento por su tesis titulada Implementación de la Unidad Deportiva El Tanque en el municipio de Toluca, presentada en el Cuarto Congreso Nacional de Investigación UVM 2013. Dentro de su preparación profesional ha obtenido las certificaciones y registros como director responsable de obra y corresponsable en diseño urbano y arquitectónico en el Estado de México, así como la acreditación como evaluador de daños de la infraestructura física educativa otorgada por el INIFED, además que se desenvuelve como calígrafo y acuarelista. Ha escrito varios artículos en distintos medios de difusión escritos en materia de arquitectura. Le fue otorgado el reconocimiento nacional Carpe Diem 2022 al Orgullo Mexicano, Premio al Mérito Empresarial y Artístico. Es miembro de la Ilustre y Benemérita Sociedad Mexicana de Geografía y Estadística de la Academia de Arquitectura y Arte en la Federación de Colegios de Arquitectos de la República Mexicana. Tuvo el cargo de coordinador regional de jóvenes arquitectos. Hoy tiene la Comisión de Patrimonio Arquitectónico en la Región 1 para el periodo 2021-2024, preside el Colegio de Arquitectos del Estado de México y en abril de 2023 fue otorgado el grado de doctor honoris causa por la Organización Mundial de Líderes. Bueno, sin más preámbulo, el arquitecto José Manuel Trigos, le damos la más cordial bienvenida y todo suyo. Muchísimas gracias, muy buenas noches a todas y todos. Es un placer para mí estar compartiendo esta charla con ustedes. Por supuesto, en virtud de los primeros 10 años del Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla, a quien también les agradezco al colegio, por supuesto, a la maestra Andrea Juárez y a la doctora Stephanie Salgado por la invitación. La idea es que esta presentación sea muy concreta y por lo tanto será breve. A lo mejor la maestra Andrea exageró un poquito, no soy tan experto en estos temas, pero haré mi mayor esfuerzo por tratar de compartir algunas ideas y algunos conceptos que seguramente ya saben, pero vale la pena poder retomar. Entonces, si me lo permiten, voy a intentar compartir mi pantalla. Les voy a pedir de favor que me indiquen si ya la ven. ¿Se ve? ¿O qué se ve? Sí, Sí, correcto, ya está presentando. sí, solo que estás compartiendo toda la pantalla y se ve la ¿Se ve? presentación atrás. Ajá. A ver, entonces déjenme picarle por acá. ¿Y a qué le pico? ¿Una pestaña o una ventana? Una ventana. Ahí. Una ventana. A ver, voy a hacer este movimiento. A ver, indíquenme por favor si ya lo pueden ver. Ya. Déjenme Listo.
Cerrar esta, pues, excelente. Pues muy buenas noches nuevamente a todas y todos. El tema que nos ocupa el día de hoy y el título que colocamos para esta ponencia es el arte de la arquitectura y los espacios urbanos con calidad de vida. Lo que les ofrezco para esta tarde-noche es el siguiente contenido, una pequeña introducción sobre el tema. Vamos a abordar el arte en la arquitectura, en los espacios urbanos y calidad de vida, el diseño humano y la experiencia de los usuarios. También vamos a ver un poco sobre la revitalización de los espacios urbanos y algunas conclusiones de carácter general en relación a nosotros, colegios de profesionistas. Como parte de la introducción, me gustaría plantear la siguiente pregunta. ¿Cuál es el desempeño de la arquitectura y el urbanismo en la creación de las ciudades? Pues prácticamente estamos hablando que estas dos disciplinas contribuyen a la creación de espacios habitables, funcionales y estéticamente agradables. Para esto, les presento en este pequeño pizarrón algunos conceptos que creo que están involucrados para el diseño de una ciudad. Podrán tomar ustedes los que gusten, seguramente faltarán muchos más, pero en este sentido, y ojalá alguien pueda abrir su micrófono, independientemente de todos los conceptos que tengamos en la pantalla, y espero que puedan ver mi scroll, me gustaría preguntarles quiénes son los actores más importantes para llevar a cabo estos conceptos. Alguien que abra su micrófono rápidamente, a ver qué ideas tienen. Bueno, pues evidentemente tiene que haber un proyectista, un diseñador, alguien que tenga sentido de cómo se va a realizar esto. Y por otro lado, las autoridades locales, ¿no? Las autoridades van a ser aquellos que nos permitan tener ese contacto, poder hacer la realización, que nos permitan que esto se lleve a la realidad, porque muchas veces puede haber grandes proyectos, pero si la autoridad no lo permite, no le genera disposición, recurso, voluntad, pues no se lleva a la realización. Totalmente de acuerdo. Parte fundamental son las autoridades y, por supuesto, estas personas expertos. Estamos hablando de urbanistas, de diseñadores, de ingenieros, de arquitectos y prácticamente todas las disciplinas para el diseño del espacio habitable son fundamentales para llevar a cabo estos conceptos. Ante esta situación, me gustaría presentarles a ustedes unas fotografías de la capital del Estado de México, que es Toluca, aquí en donde nos encontramos. Y empiezo por mostrarles una fotografía en la parte superior izquierda de 1811, en donde Toluca ya cívica, prácticamente era una plancha de concreto, y podemos ver en los perímetros de esta plancha, pues que ya existían algunos esbozos de la arquitectura que se estaba presentando para ese momento. En la siguiente fotografía tenemos este mismo espacio, pero ya posterior a todos estos movimientos de independencia para 1870, después de un acontecimiento que sucedió en la Plaza Cívica, en conmemoración a este evento hubo una matanza por ahí de unas personas y se convierte en el Jardín de los Mártires. Estamos viendo que estamos construyendo una plancha de concreto a un espacio totalmente arbolado. También podemos ver el cambio de la arquitectura que ya es un poquito más concreto. Este era prácticamente Palacio de Gobierno del Estado de México, y al fondo podemos ver el Cerro de la Teresona, que prácticamente todavía cuenta con con estas zonas arboladas, ¿no? Para 1965 se vuelve a hacer un cambio y estamos regresando a la misma plancha de concreto, quitamos todas las zonas arboladas y solamente dejamos en los flancos, aquí se puede ver un ejemplo, la zona arbolada, ¿no? Entonces, prácticamente estamos viendo también el cambio de la arquitectura del Palacio de Gobierno y el que era el Cerro de la Teresona totalmente arbolado, ya la mancha urbana o la vivienda prácticamente se nos comió, ¿no? Entonces, para 2022, en conmemoración de los 500 años de Toluca, se vuelve a generar otro cambio en la Plaza de los Mártires y ahora se colocan algunos elementos
De vegetación, por supuesto, podemos ver huellas podotáctiles que ya están atendiendo prácticamente el tema de la accesibilidad y en algunos puntos específicos el tema de la movilidad. Esta plaza se inaugura en 2022, es prácticamente nueva. ¿Y qué es a lo que nos invita? Pues que ya no sea únicamente un espacio de paso. También estamos tratando de que las personas a través del mobiliario urbano y estas situaciones, pues tengan la oportunidad de estar, ¿no? Que ese es el objetivo principal. Entonces, estamos viendo aquí relaciones en materia arquitectónica, en materia de diseño, en materia de planeación y en materia de estar en los espacios, ¿no? Por eso les quise generar este ejemplo, porque prácticamente a lo largo del tiempo hemos empezado por una, vamos bien con unas zonas verdes, regresamos y estamos volviendo. Entonces, hay que tomar esto en consideración. Seguramente la mayoría de los ejemplos que les voy a mostrar el día de hoy son de Toluca, porque es lo que tenemos de alguna manera mucho más cercano, pero sí ha habido este cambio. Ahora, hablando en el tema del arte de la arquitectura, podemos preguntarnos cuál es la relación que existe entre estas dos disciplinas. Pues vamos a encontrar que estas dos disciplinas son totalmente estrechas y complejas, ya que ambas se influyen mutuamente, y comparten muchas similitudes, así como algunos elementos fundamentales, como cuáles, las formas de expresión. Ambas comunican ideas, emociones y conceptos a través de algunos principios estéticos como el color, la forma y las texturas. ¿Y esto qué genera? Pues generan y crean experiencias visuales, ¿no? Pero, ¿qué es lo que influencia verdaderamente a la arquitectura? Punto número uno, el contexto social, el contexto cultural y, por supuesto, ya lo mencionó el maestro, no tengo su nombre, no lo alcanzo a ver en la pantalla, pero también el contexto político, en dónde se va a desarrollar esta arquitectura. ¿Y qué es lo que refleja? Pues prácticamente las aspiraciones de la sociedad. El siguiente ejemplo que les presento, y atendiendo a este concepto que les comenté de las aspiraciones de la sociedad o de la ciudad, les muestro una imagen de 1964 de la disposición que se tenía ya para los terrenos del corredor industrial Toluca-Lerma. En la parte izquierda podemos ver una vialidad totalmente principal que hoy es Paseo Tolocan, que es la que nos comunica con la capital del país. Y vemos al fondo lo que era la mancha urbana de la ciudad de Toluca, ¿no? Totalmente pegada hacia un punto específico. Y para 2010, que esta es una fotografía de ese año, vemos ese mismo corredor industrial Toluca-Lerma. Obviamente hay mucho más crecimiento, ya hay más vivienda dentro de estas zonas industriales. Y, perdón. Y prácticamente al día de hoy ya se encuentra un poquito más saturado esta zona, pero vemos el crecimiento de la urbe. En ese sentido, y atendiendo algunas recomendaciones del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez por ahí de 1975, en donde estaba de gobernador el maestro Carlos Can González, le solicita al arquitecto Pedro que independientemente de que estas zonas hayan sido planeadas como zonas industriales, zonas frías, zonas solitarias de alguna manera, pudieran generar este tipo de elementos de belleza. Y lo que nos presenta en un esbozo el arquitecto Pedro es una serie de señaléticas, únicamente les traigo esta como ejemplo, en donde realmente se ejecutaron estos sistemas, sin embargo, por el pasar del tiempo, hay muy pocos que están vigentes, pero finalmente se construyeron. Además de esto, el arquitecto le proponía a cada una de las empresas que estuvieran en este corredor industrial, pudieran generar una especie de escultura para que pudieran embellecer, obviamente, la línea de las fachadas y también pudieran, pues, de alguna manera dar a conocer cuál era el producto que estaban dando. En ese sentido, hay un boceto nuevamente del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Seguramente no me van a regañar si digo marcas. Entonces, tenemos claramente que es el logo de North Suiza, ¿no? Esta marca de sopas y ese tipo de cosas, en donde es una de las pocas que existen hoy día. Pero eso es lo que se estaba buscando también con generar aspiraciones a una ciudad industrial, sí, pero
que tenga y que cuente con ciertas características de belleza. También aterrizando algunos puntos de arquitectura, este es el Paseo Tolocan que les comento. Esta es una imagen tomada obviamente desde Google Earth, en donde les voy a mostrar con el cursor el carril de ida hacia Ciudad de México, el carril hacia la ciudad de Toluca, las vías del ferrocarril que hoy se encuentran en funciones, y lo que está aquí, lo que estoy señalando con el cursor, es la escultura esta de North Suiza, ¿no? Entonces, el proyecto que proponía el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez era los edificios puente, que son las imágenes que tenemos en la parte inferior. ¿Por qué se proponían estas obras? Porque trataban de evitar una inversión en terrenos, permitía el acceso y la movilidad desde un punto a otro. Entonces, ya desde esos tiempos, la visión del arquitecto generaba este sentido de movilidad. En las imágenes de abajo podemos ver cómo a través de una serie de taludes, de escalinatas y, por supuesto, de rampas, la idea era generar un espacio construido que me parece que estaban pensadas para hacer oficinas de agua y ese tipo de cosas, pero finalmente tenía la intención de comunicar un espacio con otro. Desafortunadamente, por situaciones políticas y por cargos por ahí que iban pasando de un lado a otro, pues no generaron ningún tipo de construcción, y es así como lo encontramos en la parte superior. Entonces, ¿cómo comunicamos de un punto a otro? Únicamente a través de puentes peatonales, que obviamente sabemos que en muchas ocasiones no es lo óptimo por los recorridos extra que tenemos que hacer para llegar a un punto a otro y los desplazamientos de las rampas o de las escalinatas, o que no son accesibles al 100%. Pero lo que quiero demostrar con estas imágenes son los proyectos que ya se tenían planteados. No estamos dejando de lado ningún punto. Es lo que les mostré hace un momentito, el carril de ida hacia Ciudad de México, el de regreso, e incluso el ferrocarril iba a pasar por debajo de estos edificios puente, ¿no? Pero creo que yo nunca he visto ninguna obra con estas características. Si sí, ahí mándenos mensajitos o fotografías, pero a mí me parecía un muy buen proyecto. Las columnas que tenemos en la parte inferior hacen alusión también, si han visitado la terminal de autobuses de Toluca, con estos estructuras de concreto como paraguas invertidos, pues prácticamente tenían cierta relación, porque absolutamente todo es de la época por ahí de los 70s, insisto. Ahora, hablando de los espacios urbanos y calidad de vida, les podría mencionar una definición del espacio urbano, porque al momento de realizar la investigación entre espacio urbano y espacio público, por ahí tuve algunos encontrones conmigo mismo, pero lo podemos definir el espacio urbano a este entorno construido de una ciudad que incluye, por supuesto, sus calles, edificios, infraestructuras, parques y todos estos elementos que conforman el ambiente urbano, ¿no? Y el resultado de la planificación, el diseño y la organización de las áreas urbanas. Entonces, ahí yo haría una mención de cómo los espacios urbanos se desempeñan o tienen este papel fundamental para la vida cotidiana de las personas. Yo lo enumero en 6 puntos generales. El primero es la interacción social. ¿Por qué? Porque los espacios proporcionan lugares para que las personas se encuentren, interactúen y, por supuesto, establezcan relaciones sociales. Para el punto número 2, que son las actividades recreativas y culturales, pues las áreas verdes nos brindan lugares para el esparcimiento, para el deporte y para el contacto mismo con la naturaleza. Para el tema de los centros culturales, los museos, los teatros, etcétera, etcétera, pues son lugares que enriquecen la vida cultural de una ciudad. Para el punto número 3, que es el comercio y la economía, los centros comerciales y la misma calle, pues son lugares en donde se llevan a cabo algunos intercambios de bienes o de servicios que contribuyen a la economía local de la ciudad y, por supuesto, generar empleo, ¿no? Esto es lo que estamos tratando también de buscar posterior a la pandemia, este tipo de reactivación económica de los municipios, ¿no? De las ciudades. Para el punto número 4, que es movilidad y transporte, pues obviamente las calles y las avenidas permiten este flujo continuo
de los peatones y de los vehículos. Para el tema de transporte público, pues obviamente la intención es que faciliten los desplazamientos de un punto a otro dentro de la ciudad. En el sector salud y bienestar, pues obviamente debemos de contar con espacios bien diseñados y accesibles para que contribuyamos con esta salud, ¿no? Debemos de dejar de ser seres sedentarios y promover espacios que nos permitan desplazarnos de un lugar a otro de manera segura y pues obviamente hacer o tener cierta actividad. Y un punto también muy importante es el tema de la identidad y el sentido de pertenencia. Todos los monumentos, los edificios históricos, las plazas, etcétera, etcétera, se convierten en estos símbolos reconocibles por la sociedad y generan un sentido de pertenencia y orgullo para quienes habitan en estas ciudades o en los municipios. Entonces, como ejemplo, está empezando a llover, yo espero que no se escuche. Para el ejemplo que les muestro es la Plaza Ángel María Garibay, que era el estado en el que se encontraba en la fotografía superior. Podemos ver al fondo el Jardín Botánico Cosmovitral. Ustedes saben que es una de estos elementos más importantes que se encuentran en la ciudad de Toluca, en donde era una plancha de concreto nuevamente. Sí habían personas que circulaban, pero insisto con el ejemplo anterior, no era un sitio en donde tú te podías quedar a descansar o quedar a ver ciertos eventos culturales. Prácticamente eran espacios únicamente de desplazamiento. Y recientemente también por ahí del año 2022, del año pasado, se crea el Parque Ciencia Fundadores, en donde a través de áreas verdes, de estas fuentes acuáticas, en donde algunos espacios culturales te invitan a permanecer en el sitio y por supuesto disfrutar de ciertas amenidades. Esto es un punto que si bien se ve bien a la vista, del otro lado tenemos un planetario que la verdad no se ha ocupado, ¿no? También sustituyó la Plaza España que se encuentra aquí en Toluca, el planetario, pero son situaciones que no se ocupan. Entonces, yo creo que ahí sería un área de oportunidad para el gobierno y para muchas personas que se utilicen y se exploten al 100% los espacios únicamente para generar lo que les he comentado en estos 6 puntos, que es la interacción o la cohesión social, ¿no? Hablando del diseño humano y la experiencia del usuario, este es un concepto que nunca había escuchado, en donde el diseño humano se refiere a un enfoque de diseño, valga la redundancia, centrado en las necesidades, las capacidades y las experiencias de las personas, que busca crear entornos intuitivos, accesibles, útiles y por supuesto que sean satisfactorios para todas las personas que lo van a utilizar. Este diseño humano reconoce que los usuarios son parte central de cualquier proceso de diseño en donde sus perspectivas, comportamientos y emociones deben de ser considerados para que se puedan comprender el contexto y sus necesidades y los espacios que se vayan a diseñar pues sean llevados a cabo con soluciones efectivas y significativas. Aquí les presento una imagen que encontré por ahí en internet, en donde prácticamente a través de cada necesidad que se pudiera llevar a cabo por parte de los usuarios tuviera ciertas características que son las que se encuentran en estos circulitos y de ahí ver cuáles son las necesidades para llegar a un lugar en el que se va a diseñar, ¿no? Entonces es fundamental el diseño humano para que podamos crear espacios. Y en ese sentido, sobre las experiencias de los usuarios, haría 2 preguntas. Una, la ciudad está diseñada para el automóvil. Por lo que estamos viendo en las imágenes de hasta arriba, pareciera que sí. ¿Por qué? Porque estamos generando obstrucción a través de estacionar nuestros vehículos descompuestos. Creo que esto se ve muy seguido. Estamos intentando dar un poquito más de seguridad a nuestros automóviles en lugares en donde no se debe y, por supuesto, estamos obstruyendo la vía pública. O en este caso, que hay una persona estacionada en el carril del
del transporte público y, por supuesto, el ciclista que también está pecando por ahí, ¿no? Entonces, también nos preguntamos si el espacio nos maltrata. Yo creo que sí. Las imágenes que les presento, la primera en la parte izquierda, es algo que está ocurriendo mucho en la Ciudad de México. Todos los establecimientos previo a la pandemia, pues tenían espacios interiores, ¿no? De sus muros hacia adentro. Sin embargo, para intentar generar una reactivación económica y por la falta de espacios al aire libre, el gobierno les permitió generar estas pequeñas islas que están obstruyendo la vía pública. No es ni para el automóvil, ni para el transporte, ni para el peatón, y menos para los ciclistas, que son las personas que se tienen que abrir al menos un carril para que tengan oportunidad de circular. Entonces, este mismo ejemplo creo que pasa con las bases de taxis de muchos lugares o de muchos municipios, en donde prácticamente se apropian de una calle completa y ni siquiera tú tienes oportunidad de estacionarte porque hacen suyo el espacio, ¿no? Siendo que no debe de ser así. Tenemos también la mala calidad de nuestras banquetas, en donde pues no nos maltratarán directamente, pero una persona que tenga alguna discapacidad o incluso uno mismo que siempre va en el teléfono, pues podemos tener ciertos riesgos, ¿no? Y en ese sentido también, para el tema de los cruces de un punto a otro, tenemos bien marcada o delimitada el cruce de cebra. Sin embargo, el pasar de un nivel a otro, pues también te genera ciertas barreras peatonales, ¿no? Obviamente aquí estamos generando una mayor observación, no solamente por el tratamiento y las alturas, sino también por la flora nociva que pudiera llegar a existir, independientemente del tipo de plantita. ¿Por qué? Porque esta flora nociva genera fauna nociva. Entonces, vuelvo a generar una pregunta: ¿cómo el diseño arquitectónico puede influir en la experiencia y bienestar de los habitantes de la ciudad? Aquí coloco un pequeño párrafo del libro de Escalas Humanas de Jan Gehl, un arquitecto danés, en donde lo resumo las imágenes anteriores con lo siguiente: los obstáculos urbanos, el ruido, la contaminación, la poca cantidad de espacio, es el riesgo de accidente, el riesgo de accidente son el panorama con el que deben de enfrentarse los usuarios en la gran mayoría de las ciudades. Entonces, en respuesta a esto, el arquitecto Jan Gehl propone y menciona: si el espacio posee un diseño urbano arquitectónico que considere las dimensiones humanas, entonces las personas se sentirán cómodas usándolo, lo usarán de manera cotidiana y, por lo tanto, serán espacios de éxito, ¿no? Yo creo que esto es un punto muy importante, porque finalmente debemos de atender la necesidad de las personas al momento de generar un diseño. Entonces, para el tema de revitalizar algunos espacios urbanos, ¿qué es lo que podemos hacer como profesionistas o como grupos colectivos? Como primer punto, reforzar la función social del espacio público y urbano como lugares de encuentro para lograr una ciudad sostenible y una comunidad abierta y democrática. Hay que reforzar también la vida urbana hasta el punto de lograr que las personas circulemos a pie, insisto con el tema de que debemos dejar de ser sedentarios, así como pasar el tiempo en los espacios públicos, que es también uno de los ejemplos que les mencioné hace un ratito con las plazas. Hay que incrementar el bienestar de los peatones y de los ciclistas con infraestructuras adecuadas. No hay que generar proyectos de ciclovías al vapor. Realmente llevan un estudio y pues obviamente eso es lo que tenemos que atender. Hay que generar mucha mayor seguridad vial y, por supuesto, tener áreas de descanso. Hay que generar un sistema universal para todos. Hay que considerar las necesidades de todas y de todos, promover la inclusión, atender y diseñar los espacios bajo una perspectiva de género y no dejar de lado a todos nuestros grupos vulnerables, como son las personas con discapacidad o las personas de la tercera edad, ni hay que dejar de lado todas las zonas marginadas. Hay que también atender que al momento de diseñar ciertos espacios, pues no lo hagamos en zonas de riesgo, ¿no? Eso de alguna manera empieza a vulnerar el patrimonio de las personas. Hay que estimular la participación ciudadana e involucrarlos en los procesos de diseño y de planificación. Yo siempre he comentado que así tengamos un proyecto
con las características que ustedes gusten, sea bueno, sea grande, sea perfecto, si no tenemos el apoyo de la sociedad, esto se puede convertir en un problema. Un ejemplo rapidísimo, ustedes saben que el Tren México-Toluca, el Tren Interurbano México-Toluca lleva construyéndose desde hace años y no se puede concluir por situaciones sociales, por situaciones políticas, etcétera, etcétera, pero lo principal es la sociedad. Hay que crear entornos funcionales y seguros, hay que considerar banquetas mucho más amplias y seguras, hay que considerar nuestros espacios iluminados, hay que colocar de manera estratégica todos los servicios que nos pudieran ofrecer y, por supuesto, planificar las áreas verdes. Hay que también impulsar la sostenibilidad y la resiliencia. Hay que integrar soluciones ecológicas, infraestructura verde, transporte público que sea eficiente. Creo que muchos carecemos de ese tema en nuestras ciudades. Hay que ver y voltear a ver el uso de energías renovables y la gestión adecuada de los recursos. A esto también, pues, podemos mencionar la gestión, de los residuos de construcción y demolición cuando generemos alguna obra. El Estado de México, siempre que hay un sismo y la Ciudad de México, por todas sus características, que llega a tener derrumbes o demoliciones y ese tipo de cosas, todo, absolutamente todo cae al Estado de México. Hay muy pocos centros de disposición final de residuos de la construcción y demolición que también deberíamos de atender. En este sentido, para el tema de revitalizar espacios urbanos, les pongo aquí unos ejemplos. Las imágenes en la parte superior son el antes y las inferiores son el después. Todos estos son espacios que se encuentran en Medellín, son las quebradas. Estas no tenían ningún uso definido, prácticamente eran usadas como terrenos baldíos o como basureros y, por supuesto, como zonas de escombro, ¿no? Después, pues obviamente estas circunstancias provocaban plagas, flora y fauna nociva y pues generaban problemas de salud para las comunidades. Pero después se integran a un programa de regeneración urbana. Me parece que fueron 130 espacios los que localizaron como esta especie de basureros. Y posterior a este programa, con cierta inversión, pues se generaron más áreas verdes. Prácticamente estamos viendo que son jardines. Y esto provoca más actividades comunitarias pues obviamente se incrementa el uso del espacio público. Entonces, aquí yo me pregunto, ¿nosotros en el Estado de México, en Puebla, no podemos generar un análisis y una inversión de este tipo únicamente con zonas verdes? ¿Valdría la pena empezar a generar un poquito mayor de conciencia? Yo creo que no solamente en los profesionistas, sino en la sociedad y obviamente en quienes toman o tienen la toma de decisiones, para que podamos llevar a cabo esta recuperación de los espacios. Hablamos primero de revitalizar espacios urbanos y ahora también hablo de revitalizar espacios arquitectónicos. Les presento el ejemplo de Anne Lecaton y Jean-Philippe Basal. Ellos fueron los ganadores del premio Pritzker de Arquitectura de 2021, en donde creo que el ejemplo es perfecto porque ellos hablan de nunca demoler, no eliminar o no sustituir. Siempre hay que añadir, transformar y reutilizar, que es prácticamente lo que estamos viendo en algunos espacios urbanos con estos programas de la SEDATU y circunstancias así. Entonces, ellos a través del estudio de las viviendas sociales realizan y reexaminan algunos elementos de sostenibilidad para las construcciones ya existentes, ¿no? Entonces, conciben proyectos haciendo primero un inventario de lo que ya existe y priorizan el enriquecimiento de la vida humana, que es lo que hablamos anteriormente, ¿no? El análisis de los usuarios. ¿Para qué? Para que al momento de generar el cambio, pues se puedan beneficiar a toda la sociedad, también obviamente al medio ambiente y, por supuesto, hay algún beneficio económico, ¿no? Y esto ayuda, por supuesto, a la evolución de una ciudad, que era también lo que estamos viendo con los conceptos anteriores. Entonces, les comenté que iba a ser una charla bastante cortita. Únicamente y a manera de conclusiones, les puedo mencionar
que nosotros como colegios de profesionistas, ya sea de arquitectos, de urbanistas, de ingenieros, etcétera, etcétera, pues jugamos un papel fundamental en la mejora del espacio urbano, de la arquitectura o del espacio habitable, ¿no? ¿Por qué? Porque finalmente nosotros nos agrupamos entre iguales, queremos pensar que a través del conocimiento de nuestros diferentes asociados, pues tenemos diferentes puntos de especialidad y pues esto es lo que enriquece la arquitectura, la planificación, el desarrollo sostenible. También tenemos especialistas en medio ambiente, gestión integral de riesgos, el tema de protección civil, que ya también lo comenté, el patrimonio arquitectónico, los centros históricos, etcétera, etcétera, que promovemos como colegios estos estándares de calidad y ética en las prácticas profesionales. Como último punto, nada más les menciono algunos ejes en los que finalmente como colegio nos vemos inmiscuidos, ¿no? Para el tema de la regulación de la normatividad, pues nosotros hemos participado junto con gobierno en actualizar la normatividad que nos aplica. Aquí en el Estado de México, todo lo que tiene que ver con el desarrollo urbano y algunos espacios, es el libro quinto del Código Administrativo y su reglamento. Nosotros no tenemos un reglamento de construcción, a pesar de que somos uno de los estados más poblados del país, no contamos con uno. Sin embargo, hemos estado atendiendo a con propuestas y por supuesto acudiendo a los llamados de las autoridades para que podamos contribuir un poquito a través de los asociados en estos temas. Para atender los temas de capacitación y formación profesional, pues es precisamente lo que nos reúne el día de hoy, generar este tipo de charlas, de conferencias y por supuesto ya temas un poquito más profundos o con más horas de desarrollo no profesional continuo, en donde podemos darnos a la tarea de investigar un poquito más y ser más competentes en nuestro ejercicio profesional. Para el tema de la promoción de la arquitectura y de la calidad, habría que hacer mención que muchos colegios de arquitectos o muchos colegios de urbanistas generan concursos y de proyectos ya construidos, que eso nos puede llevar a que podamos difundirlo con la sociedad para que sepan que realmente existen casos de éxito como lo que les comenté en Medellín o los arquitectos que ganaron el premio Pritzker, para que tratemos de generar mucha más conciencia en nuestros espacios. Para la investigación y el desarrollo, muchas y muchos de nuestros asociados son investigadores y pues esto contribuye al avance de las disciplinas que estamos estudiando, ¿no? Para la participación en la planificación urbana, pues obviamente nosotros debemos de participar en todas estas actualizaciones de los planes municipales de desarrollo urbano. Fíjense que la administración que encabeza su servidor es la primera ocasión en la que el colegio hace un plan de desarrollo, plan municipal de desarrollo urbano, en donde estamos tratando de atacar prácticamente todas las áreas de oportunidad que tiene el municipio de Ayapango. Es muy chiquito, pero queremos dar el mayor esfuerzo. Yo espero podérselos presumir en alguna otra ocasión, ya que esté terminado. Y por último, la educación y generar conciencia a través de estas charlas, pues hay que generar, nos lleva a generar muchos más espacios de diálogo con la sociedad, ¿no? Entonces, creo que a manera de conclusiones sería esa parte, hacer mención de todas las disciplinas que estamos inmersas en el diseño de espacio habitable y pues no hay que dejar de lado ningún punto del que hemos platicado. Seguramente el tema es mucho más amplio, únicamente quería dar una idea en esta relación que tiene la arquitectura, los espacios, la misma vivienda, que creo que es uno de los corazones de la ciudad, en donde la mayoría de las personas, bueno, no la mayoría de las personas pasan su tiempo ahí, pero sí es importante mencionar que hay que establecer ya criterios de diseño para la nueva vivienda, mejorar la vivienda existente y, por supuesto, atacar desde estos sistemas de construcción
estos sistemas de diseño pasivo, en donde antes de atacar o antes de incluir la tecnología a nuestros espacios, pues hagamos conciencia de que una correcta orientación, asoleamiento, el estudio de los vientos dominantes, el usar los materiales correctos, pues nos ayuden a que nuestra construcción sea mucho más amigable para el medio ambiente, ¿no? Entonces, yo creo que es todo y cuanto. Les agradezco mucho su atención. Yo espero no haberlos agobiado, y si hay alguna pregunta, pues insisto, haremos el mayor esfuerzo por concluirla. Entonces, maestra, quedo a sus órdenes. No se vayan a pasar de lanza con las preguntas. Okay, muchas gracias por la presentación. Y bueno, abrimos la ronda de preguntas y respuestas, si alguien tiene algún comentario o alguna duda. Es que fui muy claro, maestra. Yo estoy seguro de que no va a haber y que no me van a poner en jaque. Me gustaría realizar un comentario. Sí. Al principio de la presentación, arquitecto José Manuel, mencionaste el diseño de la señalización en el Paseo Toyocán. Entonces, realmente a veces es algo que no consideramos, ¿no? Que inclusive la señalización puede ser algo que represente esa identidad. Más adelante en la ponencia lo mencionaste, cuando se le genera identidad de ubicación a la misma población. ¿Por qué? Porque tiene diferentes monumentos, son así, se vuelven monumentos, ya sean espacios abiertos, construcciones simbólicas, no sé, aquí en Puebla, por ejemplo, fácilmente hablamos del Paseo Bravo y del Gallito, ¿no? O sea, aunque no sea lo más grande, lo más importante, es algo que va generando identidad. Me llama mucho la atención la reflexión personal que generó en mí cuando estás mencionando esa señalización y ese tipo de diseño de edificios. Recuerdo hace años cuando visitaba Toluca y hacía viajes por ahí, ya tiene por lo menos unos 6-8 años que no viajo en esta ruta, pero que al compararla con otras vialidades de la República me genera una identidad. O sea, vas en otras autopistas, vas en otras carreteras, cerca de otros parques industriales de la misma República Mexicana, e inmediatamente dices, es que esta señalización es la de Toluca, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay otra igual. Y eso a mí me generó, digo, pasó el tiempo, a lo mejor eran otras condiciones, pero es parte de lo que estamos a veces perdiendo, ¿no? O sea, nos vamos más con las cosas que quieren ser muy grandes y perdemos de vista que hasta en esos detalles que pueden ser parecer insignificantes, generamos identidad, generamos pertenencia. Entonces, sí me resulta muy agradable todo lo que acabas de mencionar, de mucho provecho. Es un pequeño llamado de atención, no nos dejemos llevar por la corriente, estamos más con nuevas tecnologías, con nuevos procedimientos, todo eso. Y a veces con cosas sencillas generamos mucho bienestar, porque todo lo que construimos alrededor, sea en una vivienda, sea en un parque industrial, sea el lugar donde vamos a permanecer un tiempo, ¿sí? Pueden ser una jornada laboral, puede ser mi jornada de descanso, lo que sea, pero ahí vamos a permanecer. Necesita tener una ambientación que sea agradable, ¿sí? Si yo estoy agradable, llego a mi centro de trabajo, voy a estar a gusto. Si yo llego y sé que mi casa va a ser agradable, voy a estar a gusto. Eso me va a generar el bienestar, el bien vivir, que lo vamos dejando de vida. Si estamos más enrolados en hay que hacer, hay que crear, hay que innovar, hay que estar, y se nos olvida que la importancia de todo esto es para el bien vivir, en la mejora del ser humano. Gracias. Totalmente de acuerdo con usted. Fíjese que no lo quise meter dentro de las imágenes, pero si ustedes han visitado Toluca por ahí de los meses de octubre, noviembre, hay una feria que se llama la Feria del Alfeñique, que es muy popular por vender dulces y calaveritas de azúcar, pues en temporada del Día de Muertos. Entonces, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, en los puentes peatonales, en la parte superior, había diseñado
como unas barreras, precisamente haciendo alusión al papel picado, y tenía unas palomitas. Hoy las pueden encontrar prácticamente terminando Paseo Tolocan e iniciando el circuito Tolocan, que ahí están unas pequeñas palomitas, y esa también es obra del arquitecto Pedro Ramírez Vázquez. Pero desafortuna, eso generaría todavía mucha mayor identidad. Sabes que estás entrando en Toluca, ¿no? Como usted bien lo comenta, uno va pasando Paseo Tolocan y dice, ah, ya llegué a Toluca, ¿no? Pero independientemente de los caminos, también nos vemos asociado con los olores. Ya llegué a Toluca o ya llegué a Lerma cuando empieza a oler feo por toda esta situación. Entonces, hay que también tratar de atacar todos estos temas de vegetación para que por lo menos disipe tantito el aroma, ¿no? La idea también de generar estos espacios verdes en la Plaza de los Mártires y en la otra plaza, el otro parque Ciencia Fundadores, es tratar de rescatar estas especies vegetales endémicas de Toluca, y ya saben cómo es aquí por los climas absolutamente locos, porque tenemos los vientos del volcán de la parte sur. Entonces, pues es lo que también tratamos de ver por ahí. Entonces, totalmente de acuerdo con su comentario, y seguimos en la orden. Gracias. Sigue Stephanie Salgado. El micrófono, creo. No. Yo creo que es mejor sin audífonos. Sin cascos, ¿no? En España. En España son cascos. No, ¿verdad? Ah, ya, 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 ya. Se me hace que no nos escucha. No, creo que no. Nosotros ya te escuchamos. Te escuchamos. Sí. De acuerdo. Bueno, Seguimos al pendiente por si hay algún Bueno, en lo que la doctora logra conectarse, le damos la palabra a Andrea Morales, por favor, arquitecta. Bueno, sí, buenas tardes, arquitecta Andrea Morales de Xalapa, Veracruz. Muy interesante su plática, a pesar de que dice que fue cortita, la verdad son muchos temas los que incluyó ahí, entonces de repente eran muchos, pero muy interesante, sobre todo también la forma en que abordó las reflexiones, cuando dice si el espacio nos ataca o algo así, era el tema, y todo me lleva a la primera pregunta que hizo de quiénes toman las decisiones y todo este proyecto que también se quedó en proyecto del arquitecto Pedro de la carretera. Entonces, bueno, también, yo reflexionaba en eso, ¿no? Que también muchas de esas cosas siguen siendo las propias decisiones de, a lo mejor ya ni siquiera de los proyectistas, sino de los que ejecutan las obras, ¿no? Entonces, es, efectivamente, construir, diseñar una ciudad, pues, va mucho, muy a la mano con el arte, pero pues, en muchos casos, en nuestras ciudades, pues, se quedan en el papel, o sea, no ni siquiera tiene que ver con que seamos buenos proyectistas y demás, sino pues para lo que da, ¿no? Ahorita que hablaban de la identidad, pues también hay muchas ciudades que han perdido la identidad y se han vuelto, puede ser la ciudad en cualquier parte de México, no puedo decir que del mundo. Y bueno, y a pesar de que se siguen, de que hay los presupuestos para hacer la obra pública y los espacios, pues a veces parece que no hay. O sea, sí el dinero, pero no hay el diseño, ¿no? O esa parte que nos falta. Y pues nada, felicitarlo y qué buena plática. Gracias. Muchas gracias, Arqui. Sí, es bien cierto
este tema de los proyectos. Por eso mencionaba esta frase de proyectos al vapor, ¿no? En el caso específico de las ciclovías. Pero también es importante mencionar, y les cuento rápidamente, cuando se generaron las obras para generar la Plaza del Centro Histórico y la Plaza, el Parque Ciencia Fundadores y el Planetario, en ningún momento se presentaron los proyectos a la sociedad o al público o a los colegios de profesionistas o a las universidades, ¿no? Entonces, yo creo que el descontento siempre viene cuando no te hacen partícipe de algo, ¿no? Por lo menos enséñanoslo. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros somos los que recorremos los espacios, ¿no? Y no sé cómo esté Puebla, pero por lo menos en muchas ocasiones los proyectos no los hacen arquitectos ni empresas. En este caso no fueron mexiquenses, fueron de otro lugar. Entonces, si también el gobierno quiere apostar por un crecimiento económico, debe de dar, creo yo, esas oportunidades a los locales, ¿no? Ni siquiera a su servidor que se encuentra en Toluca, si me dicen, aviéntate un algo en Naucalpan, híjole, amigo, mejor tomar conciencia y pasar el trabajo de una persona que vive, que está y que conoce a su comunidad, ¿no? Independientemente de los estudios, para eso hay que hacer estos equipos multidisciplinarios con las distintas áreas en la génesis de los proyectos, análisis de costos, no sé, para que pues podamos generar proyectos realmente de calidad y que no mueran tan rápido, ¿no? Visitaba yo la plaza y en la primer, no sé, no era temporada de lluvias y chingue, estaba todo encharcado. Entonces, ¿cómo se pueden presentar estas situaciones si se acaban de inaugurar, ¿no? Y no hablo solamente de esta, hablo de muchos otros espacios que si bien sí se hacen para el tema de la obra pública, sí se hacen las invitaciones, pero son restringidas, ¿no? Incluso para concursar por el proyecto. Entonces, y ya que tengamos claro el tema de cómo van a ser los planos, etcétera, etcétera, no sé cómo esté Puebla, pero según yo, el Estado de México y nuestro colegio en particular, certificamos a todas las personas que están directamente relacionadas al control, al seguimiento y a la ejecución de la obra pública. Es decir, a los superintendentes de construcción, a los residentes, en este caso, que son las personas que están en las dependencias, nosotros les otorgamos un certificado que de alguna manera nos hace constar que estamos cumpliendo con esa ley reglamentaria del quinto constitucional que habla de los colegios de profesionistas, en donde especifica que nosotros somos quienes capacitamos y certificamos a nuestros iguales, ¿no? Nosotros hemos tenido muchos problemas por el gran número de personas que se encuentran en calidad de pasantes, ¿no? Que no se titulan y por supuesto no tienen su cédula profesional. Entonces, estamos viendo cómo generar estas ayudas para estas personas que tienen mucha experiencia, pero que no terminaron con un trámite académico. Entonces, a lo mejor me fui de un punto a otro, pero creo que todo está relacionado, ¿no? Porque no podemos caer en usurpación de funciones ni ese tipo de cosas, porque también demerita la calidad de los proyectos. Ya no voy a hablar porque este tema me apasiona mucho y después me extiendo y digo cosas que no deben de ser. Pero gracias, Arqui Andrea, por su comentario. Sí, perdón, pero, o sea, eso es cierto. O sea, yo no estoy en contra de que venga alguien de fuera a hacer un proyecto, pero que se dé la tarea de conocer el lugar, o porque también incluso los que somos del mismo lugar, a veces no vamos, ni siquiera vamos a ver a fondo dónde vamos a intervenir, o sea, por ahí, y todo lo demás que has mencionado, muy cierto, ¿no? Gracias. Agárrenme, porque si no ya saben cómo soy. No, muchas gracias a usted por los comentarios y por asistir. Gracias, arquitecta Andrea. No sé si lo volvemos a intentar con la doctora Salgado. Ay, no sé si ya me escucha. Ya, solo no te vemos. Es que me cambié el micrófono. Hola, pues yo tengo dos preguntas. La primera es, cuando hablabas de estos edificios de transición que no se pudieron construir, ¿cuál es la limitante que actualmente tenemos en la parte de la legislación, sobre todo urbana, para poder hacer
pues estos espacios privados permeables hacia el espacio público. ¿Y por qué este proyecto no se logró? Porque, bueno, tú planteas que el diseño conceptual era bastante atractivo, pero al final no se pudo. Y creo que es bien importante, ahorita que hablabas de las disciplinas, en cuestión de accesibilidad, pues no solamente limitarnos al espacio o público o privado en cuestión de las aceras, las rampas, etcétera, ¿no? Sino que realmente existan estos edificios que tengan múltiples dimensiones en cuestión social, es decir, que no sean edificios monofuncionales y que eso, que sean accesibles para las personas para que puedan hacer diferentes actividades. Y creo que en la parte todavía lo público y lo privado sigue habiendo esa ruptura, y en este caso en la parte legal, en la parte de gestión, ¿qué fue lo que no se logró? Esa es una pregunta, ¿eh? Ah, no manches, déjenme apuntar. Ajá. No, contesta esa. Ah, de acuerdo. Para el tema de la normatividad, nuestro libro quinto del Código Administrativo del Estado de México, que habla, ahora verán, del ordenamiento territorial, de los asentamientos humanos y del desarrollo urbano de los centros de población, y su reglamento, marcan muchas situaciones importantes, pero únicamente para el tema, y casi, ojalá si alguien está por aquí del Estado de México me desmienta, pero hay muchas situaciones para el tema horizontal. No hay normatividad tan avanzada que nos hable de ciudades verticales, ¿no? Sí habla de cierto número de niveles, pero no pasan de 6 en Toluca, ¿no? Entonces, esa podría ser una limitante. Para el tema del por qué no se construyó, insisto, por ahí de los años de 1969, creo, a 1975, el gobernador, el maestro Carlos Jan González, invita al arquitecto Pedro Ramírez Vázquez a generar muchos proyectos, ¿no? Lo que les puedo mencionar fue que estuvo el Centro Cultural Mexiquense, que fue una restauración de la ex Hacienda La Pila, que está aquí en Toluca, en donde pueden encontrar el archivo histórico, la biblioteca central, el Museo de Arte Moderno, la Cineteca Mexiquense y otros espacios culturales, ¿no? Ese sí se logró, pero en específico que iban a ser unas oficinas de gobierno, no se logró porque el arquitecto, porque llamaron, creo que de la Presidencia de la República, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez, y yo creo que el maestro no encontró otro arquitecto tan fregón como él, y no se generó. Entonces, pero fue por eso, de acuerdo a la lectura que pude realizar. Y para el tema de los espacios de accesibilidad, fíjese que nosotros como colegio capacitamos al Instituto Mexiquense para la Discapacidad, en donde en un principio nosotros les ofrecimos unos formatos, una especie de checklist, en donde ellos, el instituto, personal del instituto, visitaba todos los inmuebles de carácter público y hacía este checklist. Cuenta con pasamanos, cuenta con rampas, cuenta con salidas de emergencia, con situaciones abatibles y ese tipo de cosas, ¿no? ¿Para qué? Para que de alguna manera los municipios dentro de sus partidas pudieran considerar algún recurso para generar los ajustes razonables. Ustedes saben qué son los ajustes razonables, hacer modificaciones a los espacios ya existentes para que sean accesibles, ¿no? Entonces, pudimos lograr regalar ese formato, pero la condición también había sido de que las visitas las generaran con un arquitecto del colegio, porque no todas las personas que trabajan en el instituto saben sacar una medida correcta, o se les barren por ahí ciertos espacios, o no conocen las dimensiones mínimas en cuestión de alturas o de anchos, etcétera, etcétera. Entonces, desafortunadamente no aceptaron esa ayuda del colegio, ¿no? Porque finalmente había que visitar los 125 municipios con los que contamos. Entonces, eso se perdió por ahí, pero sí se lleva a la práctica
hacer una visita para que todos, o en la medida de lo posible, todos los espacios sean accesibles, por lo menos al interior. También les comentamos que se debe considerar el tema de la movilidad. ¿Cómo llegas a un centro de salud? ¿Cómo llegas al Palacio Municipal? ¿Qué está pasando con los transportes? ¿Si hay estos estacionamientos o infraestructura para bicicletas, etcétera, etcétera? Pero yo creo que estamos todavía dejando muy de lado, insisto, a los grupos vulnerables, hablando de personas con discapacidad o de las personas con tercera edad, y hablando y mencionando la pregunta que hacía yo, si la ciudad está hecha para peatones o para automóviles. Creo que no se está tomando en consideración tanto la pirámide de la movilidad como debería de ser. Si hay transporte, pero es deficiente, ¿no? Necesitamos generar muchos menos, ¿cómo se llaman? Pues unidades, para que el tránsito sea mucho más fluido y no nos encontremos con que si es un carril exclusivo para el autobús, venga el ciclista, y en sentido contrario. Entonces, yo creo que podríamos evitar muchas cosas si realmente diéramos un manotazo a la mano con todos los asociados, ¿no? Y no hablo de que se afilien a nuestros colegios, eso no, eso ya es libre de cada quien, pero sí cuando haya o exista un llamado para atender a cierta persona o cierta autoridad gubernamental, ahí sí cáele con todo el conocimiento, amigo, no y con propuestas, ¿no? Para que podamos ir atendiendo algunas situaciones como lo que vimos en Colombia. O sea, estamos hablando de que Colombia salió de un movimiento de la palabra con N, ¿no? De este tipo de cosas malas, y que nosotros no podamos salir a recuperar 130 espacios de un jalón, híjole, se me hace increíble, ¿no? Pero pues hasta ahí dejaría la respuesta. Les digo que me enojo. ¿Puedo hacer otra? Pues ya que... Si bien que te gusta. No, adelante, adelante. Bueno, nada más, en esta parte de los edificios, para los que están conectados, hay una propuesta conceptual bastante interesante de Singapur. Lo que decías de hacer ciudades verticales, donde te puedas desplazar, pero ya en la parte vertical, no en la horizontal, precisamente para aprovechar al máximo los edificios y el espacio construido. Y la otra que te iba a preguntar, y esa sí ya es como más directa, es desde la propuesta que dan los arquitectos del premio Pritzker, que mencionabas, de que los edificios se reutilicen, se reciclen. En algunas investigaciones, y bueno, ahí está la maestra Andrea, hemos detectado que algunas construcciones realmente ponen en riesgo a la gente. O sea, las ponen en una condición de vulnerabilidad, sobre todo en el espacio público, y hablo del público porque, bueno, yo no soy arquitecta, yo soy urbanista y es mi especialidad. Pero de verdad que hay muchos elementos en el espacio público que ponen en riesgo y vulneran las condiciones de vida de las personas. En este sentido, ¿no se podría en algún momento sí considerar quitar o destruir o demoler este tipo de monumentos, edificios, fachadas, etcétera, que ponen en riesgo la vida de las personas? Fíjense que ese es un tema que hemos tocado frecuentemente hablando a lo mejor con los amantes del patrimonio, que me consideraría uno de ellos. Recientemente en Toluca existía únicamente una crujía o los muros perimetrales de una casa catalogada. ¿Y qué pasó? Que por un viento el frontón de la casa se cayó y desafortunadamente le quitó la vida a un estudiante. Entonces, nosotros platicábamos con el municipio de qué es más importante, la seguridad de las personas o un inmueble en el que no están invirtiendo, en donde únicamente la manera en que generaron una especie de no acercamiento fue con estas cintas o con estas precauciones, ¿no? A un metro, siendo que el inmueble mide 5 de alto. O sea, es imposible que en algún otro colapso, si es que ya se vino de frente,
pues con una cinta de un metrito enfrente, pues no vamos a poder contener esta situación. Entonces, ese es un punto que tenemos bien consciente. Sin embargo, también la Ley Federal de Monumentos y Sitios Arqueológicos Históricos de la Secretaría de Cultura o del INAH también no los impide, ¿no? Pero entonces, aquí también tenemos que generar una serie de incentivos con los propietarios de estos inmuebles, por lo menos con estas crujías que ya no tienen solución, ¿no? Si no tienes el recurso para generar un nuevo proyecto, pues que de alguna manera por lo menos te permitan apuntalar o obtener una situación así, ¿no? Por otro lado, muchos de los inmuebles que vemos en desuso o en malas condiciones es por la falta de mantenimiento. Entonces, yo creo que no se deja de lado hacer una revisión exhaustiva a los inmuebles. Obviamente estamos hablando de conceptos diferentes entre un inmueble dañado por un sismo a un inmueble con falta de mantenimiento, en donde quizá únicamente con impermeabilización, hablando de las escuelas que son los que siempre echan las sillas para arriba y tienen filtraciones por el tema de los tinacos, pues generar esa conciencia del mantenimiento en las construcciones. Hablaba hace un momentito y en algún momento la Dirección de Planeación Urbana del Gobierno del Estado de México me invitó a participar en estos foros de que hace la Secretaría de Relaciones Exteriores con un ONU Habitat para el tema de Smart Cities y este tipo de cosas. Tuvimos una participación con el tema de la vivienda, en donde hacíamos énfasis en que no solamente debemos de adecuarnos a construir vivienda nueva, independientemente de que sea vivienda social o no, debemos también de atender a la vivienda que ya existe. El Estado de México, insisto, es uno de los estados más poblados en la República Mexicana y tiene grandes déficits de vivienda, ¿no? Y de estas zonas habitacionales. ¿Por qué? Por la delincuencia. Porque se vuelven condominios o zonas habitacionales totalmente fantasmas. Entonces, ahí el gobierno debe de atender ahí sí le toca al gobierno, porque ya existe la infraestructura, pero no existe la seguridad para. Entonces, lo que debemos de hacer es atender esa vivienda, hacerla mucho más digna, obviamente considerar los materiales de construcción y pues atender algunas otras formas, ¿no? Decía yo que al momento, y no sé si hay estudiantes, pero si nos escuchan estudiantes, pues siempre nos vamos por los grandes proyectos o proyectos factuosos y ese tipo de cosas, pero todos los premios Pritzker ganan porque realmente resuelven una necesidad. Estamos viendo el tema de los arquitectos de Francia que resolvieron la vivienda. En muchos años anteriores, el arquitecto Alejandro Aravena también resolvió el tema de la vivienda y así sucesivamente. Por eso creo yo que el Burj Khalifa, por más edificio más alto del mundo, ingenierías, jamás va a ganar porque son muy ostentosos, no están resolviendo problemáticas. Y nosotros como arquitectos, como urbanistas, como ingenieros civiles, debemos de atender esas necesidades existentes. No sé si respondí la pregunta, pero bueno, ya me pasé otra vez. Muchas gracias. Muchas gracias a usted. ¿Alguien más que quiera hacer una pregunta? No, ya no. Es cierto. No, estamos a las órdenes. Ok. No sé si esto tenga chat, pero... no alcanzo a ver ni una. Bueno, mientras yo solo tengo una observación en la presentación, porque hubo un momento en el que nos decías de si se estaban construyendo
las calles o si se estaba construyendo para los autos. Después nos mostrabas una parte donde aparecían los parlets. Y en esta parte donde nos comentas que si se maltrataban a las personas o a los autos, también nos mencionaste, bueno, en este entendido de hacer la apropiación de los espacios públicos y de tomar estos parlets tal vez en un sentido comercial, tú lo marcas, o bueno, quisiera conocer tu perspectiva desde si comercialmente sería un uso no apropiado, porque como tal no es un uso público, pero si estos espacios se toman para hacer uso público, para hacer extensiones de calle y crear espacios, tal vez de permanencia para las personas de las zonas que habitan, ¿lo verías correcto o crees que es una mala práctica este tipo de diseño? Yo creo que sí es una mala práctica. Tuve oportunidad de estar una semanota en Puebla, creo que fue la semana en donde nos presentaron, y yo vi mucho eso, ¿no? Los palets para tratar de apoyar a los comercios, pero creo que se convierte en un negocio, lejos de poder, es que está mermando el espacio público, a mi considerar, porque estás prácticamente o en la banqueta o estás en la vialidad. Entonces, si pasas por entre el negocio y el palet, hasta te ven mal porque estás pasando, o te tratan mal, o se molestan porque no vas a entrar a comer. Entonces, eso sí me parece una mala práctica, porque estaba escuchando por ahí en un noticiero que se convierte en un negocio porque únicamente te aumentan una cuota como de 3,000 pesos que pagas al año, y por el número de establecimientos comerciales que tienen estos inmuebles, pasan de 2,000, creo. Entonces ya se está convirtiendo en un negocio, tanto para el privado que tiene el establecimiento como para el gobierno que recibe la cuota anual, ¿no? Entonces, pues no estamos restando el espacio a las banquetas, que de por sí en muchas ocasiones ya son reducidas. Estaba preparando dentro de las conclusiones unas fotografías de esto sí, esto no, en donde hablábamos que también para la recuperación de los espacios y el mantenimiento de las banquetas siguen dejando postes en medio. No puede ser que hagamos este tipo de prácticas, ¿no? Y eso lo vi aquí en Toluca apenas. Entonces debemos de dejar estos espacios mucho más amplios y sin obstáculos, ¿no? Ya prácticamente, lejos de hablar de una persona con discapacidad, alguna persona que lleve una carriola no pasa, o quien lleva a sus dos hijos en brazos tampoco pasa. Entonces tiene que estar uno haciendo maniobras imposibles o bajándote de la banqueta porque no cabes. Entonces, a mi muy personal punto de vista, sí le ayuda a los comercios, sí te sientes cómodo como comensal, pero si vas en bicicleta, trabajando, desplazándote de un lugar a otro, creo que sí está mal. Ok, gracias. Pues, al parecer no hay alguna otra pregunta, algún otro comentario. Yo creo que vamos cerrando, porque también el tiempo se va concluyendo. Entonces, pues nada, agradecerte el tiempo. El agradecido soy yo. Muchas gracias por la invitación. Y pues larga vida al Colegio de Urbanistas y Diseñadores Ambientales del Estado de Puebla. Que sean muchos años más, que sigan generando propuestas. Personalmente lo sigo en redes sociales y creo que estamos generando esa actividad como asociaciones civiles y como colegios, ¿no? Aportando a los gobiernos, a los municipios, siempre de una manera desinteresada, creo yo, porque así lo realizamos nosotros, únicamente tratando de beneficiar a la sociedad, que son a quien nos debemos como profesionistas. El agradecido soy yo, espero haber sido claro, contundente y no tan malo en expresar mis comentarios o mis ideas o pensamientos, y pues fomentemos el tema del sedentarismo, más bien no fomentemos el tema del sedentarismo e invítenme a Puebla, ¿no? Y yo creo que esa es la mejor manera de resolver muchas cosas, que no sea a distancia, que nos podamos ver.
Ok, muy bien. Pues haremos la siguiente reunión de manera presencial. Y ya sabes que eres totalmente bienvenido. Y pues te agradecemos el tiempo, la plática y pues sobre todo esta participación para la celebración de estos 10 años del colegio. A nombre del Consejo Directivo y Consultivo, pues te haremos llegar la constancia de participación y agradecimiento. Pues buenas noches a todos y nos vemos la próxima transmisión en la siguiente conferencia. Muchas gracias. Bueno, antes, te mandan arquitecto José Manuel, muy claro, muchas gracias por compartir. Muchas gracias. Saludos a todas y todas. Que estén muy bien. Gracias, hasta luego. Bye. Igualmente, muy buenas noches. Buenas noches.